del pabellón de Montouto. Hoy domingo 23 se celebran las finales a 4 juniors femeninas del campeonato gallego. Solo uno de los 4 equipos que han llegado hasta aquí obtendrá una plaza para el campeonato nacional. Después de la intensa liga ganada por el Celta, se disputarán el segundo puesto en la clasificación entre Portumio Gallega, Durán Maquinaria Ensino, Estudiantes Lima Natura y nuestro equipo junior. Esperamos que las chicas de Víctor Fernández nos demuestren todo lo que pueden hacer hoy. La primera semifinal enfrentaba a Peleteiro y a Portumio. Desde el inicio del partido, las de Víctor Fernández ya mandaban en el marcador, gracias a una buena compenetración de nuestras jugadoras y al acierto en el tiro exterior de Ana María González. Las colegialas se ponen al descanso con una ventaja de 22 puntos. Mantuvieron su superioridad durante los dos últimos cuartos, logrando una victoria de 82-53. Capitana del equipo junior del colegio. Antes de todo, enhorabuena por la victoria. Muchas gracias. ¿Cómo has vivido el partido? Sabíamos que iba a ser un partido duro, como fueron todos los de la liga, y es un equipo que está arriba en la tabla, así que sabíamos que nos iba a costar. Estábamos todas un poco nerviosas, pero al final salimos muy concentradas y lo conseguimos. ¿Tienes alguna predilección para la final? Bueno, esperamos que... Nosotros tenemos que preferido que gane Estudiantes de Lugo, pero sabemos que va a estar muy competido los dos y que gane quien gane nos va a costar muchísimo ganar. Y encima hay que sumarle el cansancio del partido de la mañana, así que a ver qué pasa. ¿Cuándo empezaste en esto del baloncesto? Empecé con 6 años, tuve que empezar en escuela deportiva porque no podía empezar a jugar en un equipo aún. Y después, cuando entré en segundo de primaria, ya empecé a jugar en la categoría de pre-mini y hasta hoy. ¿Es complicado compaginar estudios y carrera deportiva? Sí, es muy difícil. Además de jugar con el junior, también juego con el equipo de arriba, con las mayores. Entonces, todos los fines de semana tengo 2 partidos y casi no tengo tiempo para hacer los deberes y para estudiar aún menos. Lo que pasa es que casi no salgo, entonces aprovecho ese tiempo para hacer las cosas del cole. En tu trayectoria en el ADM Peleteiro, ¿ha habido algún momento especial que recuerdes con cariño? Todos los partidos que nos llevaron a Campeonato de España o a ganar alguna copa siempre los recuerdo como importantes y especiales. Y sobre todo el del último fin de semana con las mayores, que fue el último que jugué con ellas, pero sobre todo el último que jugué con mi hermana, por lo menos durante un tiempo largo. Así que sí, que ese lo recuerdo muy importante. El curso que viene vestirás la camiseta de la Universidad de Maine. ¿Qué esperas de tu etapa americana? Espero mejorar como jugadora y sobre todo como persona, aprender mucho baloncesto a un nivel completamente distinto y además conocer mucha gente nueva, mejorar también el inglés, conocer otras culturas, otros idiomas, de todo un poco. Muchas gracias por tu tiempo, Blanca, y espero que nos enseñes alguno de tus partidos de Estados Unidos. La segunda semifinal la disputaban el Ensino y el Estudiantes. Tras un intenso e igualado partido, las de Lugo se impusieron en el marcador, clasificándose así para la lucha por el segundo puesto de la clasificación y su pase a la fase nacional.
con Víctor, el entrenador del equipo junior femenino. Hola, Víctor. Hola, buenos días. ¿Cómo valoras esta Final Four? Pues creo que es un premio para el equipo, el ser regular y estar por tercera vez consecutiva en un evento así como este. Es la opción de poder jugar un campeonato de España. Es muy, muy importante para el club, para el cole también. ¿Qué aporta la trayectoria del equipo al ADM Peleteiro? Pues yo creo que últimamente, en los últimos 6 años, hemos conseguido que el baloncesto femenino sea un referente dentro de Santiago. Entonces era algo que no había en el colegio, y desde esta generación, desde infantiles, ha conseguido que sea más importante el baloncesto femenino. Antes el Peleteiro era un equipo, un colegio, un club más masculino que otra cosa, y ahora el femenino pues tiene mucha presencia. ¿Algún consejo para las jugadoras que dejan este año el equipo? Que sigan el senior femenino y que sigan jugando al baloncesto y haciendo deporte. Gracias. Después del calentamiento inicial, comenzó la tan soñada final. Nuestras compañeras, con esfuerzo y con penetración, fueron dominando el partido, pero un percance durante el último cuarto provocó que la capitana Blanca Millán se retirara lesionada. Ensino aprovechó ese momento y acertó en tiro varias jugadas, imponiéndose por 11 puntos y llevándose la copa y con ella la clasificación para el Nacional a Lugo. Y qué pena, esta vez no pudo ser. Enhorabuena por el esfuerzo, chicas. Y ahora nos sumamos a la calurosa despedida de Blanca, que a la gente que, como yo, pertenecemos a un equipo del colegio, siempre nos hará referencia. Enhorabuena, Blanca, y gracias.